retre homenatge a totes les persones que estan sent expulsades del seu barri i celebrar un soterrat simbòlic. Farem un recorregut parant en finques on veïns i veïnes han sigut expulsades i plorarem per aquesta injustícia. Entre Barris som una xarxa de col·lectius de la ciutat de València i també de veïns i veïnes a nivell individual, som més de 10 col·lectius, i vam crear aquesta xarxa perquè vam trobar tots un punt comú de lluita, que era el dret a l'habitatge. Gente que ha nacido aquí, hay dos personas mayores de 75 años que quieren dejar en la calle, dos personas jóvenes, uno de ellos con hijos menores, de toda la vida del barrio, han nacido en estas calles, se han criado aquí. No podemos consentir que los echen, no podemos consentir que siga ocurriendo esto. Queremos vecinos y queremos vecinos de toda la vida. Algunes de les propostes que tindríem seria pues, marcar topes de lloguer, regular els establiments turístics, declarant, per exemple, zones turísticament saturades. Un altre punt seria també aturar els desnonaments i els desallotjaments. D'Entre Barris apostem per un model de propietat col·lectiva. Deixem de parlar de propietat pública o de propietat privada i lluitem per un model de cooperatiu on s'impulsa la vivenda en cooperatives de vivenda. El pequeño comercio, el pequeño servicio de tiendas, de fontanerías, pues ha ido desapareciendo progresivamente. Otro punto es el tema del ocio. Cada vez más los locales de ocio y restauración, bares y restaurantes, se van orientando no hacia el habitante de la ciudad de Valencia, sino hacia el turista, hacia la persona que viene aquí a divertirse dos o tres días, pero que no vive en esta ciudad, ¿no? Fer que la gent que està afectada per estos casos, per la gent que està expulsada dels barris, ja siga per tema de gentrificació, per tema de turistificació, sàpiga que no està sola i que es puguen unir per a fer més visible la seva lluita. La gentrificación básicamente es un proceso de expulsión, es un proceso de cambio social, de clases populares o clases trabajadoras que son sustituidas por clases de mayor poder adquisitivo. Esa es la gentrificación clásica. Lo que pasa es que con el turismo, en vez de ser, digamos, la población, en vez de ser sustituida por una clase media local, es sustituida por una demanda de consumidores extranjeros, digamos, de economías avanzadas, que son los turistas. Grandes propietarios y grandes empresas están extrayendo viviendas del mercado del alquiler para introducirlas en Airbnb, puesto que los precios, las rentas que se generan a través de Airbnb son mucho mayores, mucho más elevadas, entre 3 y 4 veces mayores a las que se generan en el mercado del alquiler tradicional. En ciudades como Madrid y Barcelona estamos hablando de en torno al 70% de formas de anfitriones profesionales y de inversores. Es decir, en Madrid y Barcelona, cuando hablamos de Airbnb, no podemos hablar de economía colaborativa. Los precios en Madrid y Barcelona del alquiler ya superan los precios previos a la crisis, entonces ese es el principal efecto. Cada vez es más difícil subsistir y sostener las vidas en las sociedades, en las ciudades globales de las sociedades capitalistas. Entonces cada vez las personas se ven en una mayor necesidad de recurrir a este tipo de emprendimientos para poder llegar a fin de mes. Ya no basta con tener un trabajo, cada vez el número de trabajadores pobres es mayor, entonces cada vez necesitas transformar el campo de lo privado, de lo reproductivo, en elementos, relaciones y actividades productivas. El caso de Airbnb es muy claro, a través de la vivienda, ¿no? A Catalunya s'ha fet un esforç important perquè hi hagi més ajuts econòmics, que evidentment no és una solució, és un pedaç, però sí que ajuda a moltes famílies, no? Sí que canvien el dia a dia. S'està intentant ampliar el parc públic, tenir més habitatges, però igualment la xifra és ridícula, estem en un 2% dels habitatges. S'estan intentant, a molts municipis s'està reforçant l'estructura que respon als desnonaments i s'estan aturant alguns gràcies a això, no? S'estan comprant habitatges via tanteig i retracte, que és una forma de compra en què, si per exemple un gran propietari o un fons d'inversió compra un habitatge a preu baix, l'Ajuntament pot anar i dir no, jo el vull comprar. El problema major per a mi és la liberalització del mercat immobiliari.
Es decir, no hay control ni de precios, ni de qué inversión llega, si es especulativa, si es productiva, no hay control de nada, cualquier inversión es bienvenida. Claro que da trabajo, pero da un trabajo precario que nos sirve para llegar a fin de mes, pero eso no nos sirve para tener una vida digna a largo plazo. De pensar que cuanto más extranjeros, más turistas nos visiten, es mejor para la economía, yo creo que eso habría que repensarlo. También hay costes sociales que genera el turismo y que esos costes sociales los asume el Estado. Es decir, la limpieza de las playas, la limpieza de la ciudad, las policías, los servicios hospitalarios, el hecho de que la gente se vaya a la temporada a la playa a trabajar 6 meses por un sueldo mínimo y los otros 6 meses pida el subsidio, eso no cotiza a la seguridad social, eso es un gasto para el Estado. En Venecia sucede que de promedio tenemos un turista por habitante al día. Esos son números apabullantes, o sea, hablamos de entre 25 y 30 millones de turistas al año contra unos 54.000 en el casco antiguo. Esto evidentemente tiene un impacto diario sobre la vida de la gente muy fuerte a nivel de colapso de la circulación diaria, colapso del transporte público, colapso de todo lo que es incluso la recogida de basura, pérdida del tejido comercial de la ciudad, falta de servicio para los ciudadanos. Venecia además es una ciudad que sufre una pérdida crónica de población, perdemos cerca de 1.000 habitantes al año y eso en parte es causado por la presión turística sobre la ciudad. Es de destacar que el barrio del Cabañal es el tercer barrio de Valencia en cuanto a nombre de apartaments de lloguer turístic per darrere de Ciutat Vella i Russafa, i com des dels anys, crec que si no recorde mal, des de 2014 o 15, haver uns 200 apartaments turístics o un centenar, pense, ara en l'últim estiu ja arribem a més de 1.000 apartaments, o sigui, pisos turístics soles en el barri del Cabañal. Aquest carrer és un carrer inhabitable. Ja està salpicat d'apartaments turístics. El carrer de darrere, que no és peatonal, està salpicat. I l'edifici d'enfront, que estava projectat com a vivenda de lujo, ara tots els apartaments, tot era apartaments, però residencials, caros o baratos, residencials. Actualment són tot apartaments turístics. Des de les grans associacions veïnals o des de l'Ajuntament, directament s'està donant l'esquena a la població més desfavorida i s'està culpabilitzant i criminalitzant a tota aquesta població com a la responsable de la falta de convivència. Hem de considerar-los veïns igual que uns altres. Que vegem és que l'Ajuntament no es considera veïns i el que vol és desplaçar aquesta població més marginal a altres llocs de la ciutat i diluir el problema. Nosaltres creiem que el problema no n'hi ha que diluir, el problema és una qüestió de classe i d'injustícia social. Sabem ja que ja no estem parlant de soles, es parla molt de l'Eixample, de Ciutat Vella o del Cabañal, però ja tenim també constància de que això està passant també, l'expulsió de gent en blocs sencers de pisos, en barres com per exemple Saidia.